Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. A partir de ayer, lunes 8 de junio, estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivación.yucatán.gov.mx donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial, para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992 en español y 9991 22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación MediTalk para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este martes 9 de junio. Hoy se detectaron 45 nuevos contagios de coronavirus, 31 en Mérida, 12 en Acanqué y Humán. Yunan Boktsots, Chicshulub Pueblo, Hokabá, Coctún, Hunukmá, Izamal, Canasín, Motul, Mushupip y Tekash. En total, ya son 2212 casos positivos, 17 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Hombre de 45 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 50 años de edad de Jocaba, con antecedentes de obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 52 años, originaria y residente de Tecash, con obesidad y diabetes. La paciente convivía con dos contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Mujer de 56 años de edad de Mérida, con obesidad, hipertensión y diabetes. Convivía con 10 contactos, uno de los cuales ha presentado síntomas leves. Hombre de 56 años de Mérida con obesidad. Vivía con tres personas, las cuales hasta el momento se reportan asintomáticas. Mujer de 63 años de edad, originaria y residente de Samajil, con hipertensión y diabetes. La paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Mujer de 72 años de Jocabá con obesidad, hipertensión y diabetes. Vivía con dos contactos que se reportan asintomáticos. Hombre de 74 años de edad, originario y residente de Mérida, con demencia senil. No se refieren contactos. Hombre de 76 años de Motul con diabetes. El paciente convivía con un contacto que no presenta síntomas. Hombre de 79 años de Junucmá con hipertensión. Convivía con tres contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Hombre de 80 años de edad, originario y residente de Tecash, con obesidad. El paciente convivía con siete contactos, ninguno presenta síntomas. Hombre de 89 años de edad, originario y residente de Acanqué, con antecedente de tabaquismo, sus contactos se reportan asintomáticos. En total, son 270 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.212 casos confirmados, 1.775 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 11 están estables, aislados y monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 156 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.